Entonces eso estaba por aquí, ¿no? Más o menos, ¿sí? Entonces la mesa estaba apoyando al bloque y de repente lo he soltado, pero con mis manos todavía lo voy soltando lentamente. Es como si aplicara una carga estática y más o menos el recorrido fue hasta aquí, ¿no? ¿Estamos bien? ¿Hasta ahí? Entonces, digamos que ese desplazamiento son unos 2 centímetros, desplazamiento estático. Ahora, ¿qué pasa si yo aplico súbitamente la carga? Es como que la mesa la retiro y ya no la bajo lentamente, la dejo que se caiga rápidamente. Es como aplicar la carga W o P sub 0 de manera súbita. Y el desplazamiento, vamos a ver si sigue siendo 2, ¿sí? Entonces hago por aquí un acomodo, de tal manera que esto sea menos de 10 o 0.1. Entonces suelto, miren, y hasta dónde se fue, antes que desarrolle una oscilación. Entonces repito, aquí estaba la parte de equilibrio, cuando lo suelto lento se desplazó 2 centímetros. Cuando lo suelto rápido se desplazó el doble, 2 veces. Si quieren lo hacemos de nuevo. Entonces la posición de equilibrio es esta. Saco la mesa súbitamente y se desplazó un montón. Pero si lo saco lentamente, se desplazó solo la mitad. Entonces esto demuestra el efecto dinámico, ¿no? De aplicar una carga súbita. La carga súbita implica 2 veces la respuesta. Y eso es lo que estamos viendo justamente en esta parte, ¿no? Que la respuesta es 2 veces, miren, 2 veces el desplazamiento estático ante un pulso rectángulo. ¿Ya? Entonces esto porque ya sé jugar con la integral de Duhamel y puedo resolver problemas de cualquier tipo, ¿no? Por ejemplo, también se me puede ocurrir resolver este problema, ¿no? En vez de ser un pulso rectangular, un pulso sinusoidal, o en vez de ser un pulso triangular, ¿no? Resulta que en vez de ser un pulso rectangular, puede ser un pulso triangular, etc., ¿no? Entonces, si me pongo a averiguar cuáles son las respuestas máximas, esto se conoce como el espectro de respuesta o la solución, ¿no? Puedo graficar esto también, miren, que tiene como el RD versus alguna propiedad de la estructura, alguna propiedad de la excitación, ¿no? Este RD es parecido al que vimos para carga armónica. Si procedemos hasta carga armónica, ¿no? Miren, siempre hemos hablado del RD. El RD es el factor de modificación dinámica. O sea, ¿cuántas veces más, con respecto al desplazamiento estático, la estructura está modificando su respuesta? ¿No? Y eso es lo que veo aquí, pero ahora para excitaciones distintas, ya no armónicas, sino para pulsos de corta duración. Entonces cuando hago ese estudio, ¿no? Me doy cuenta que cuando este tiempo de duración de la carga es tan pequeño, miren, que tiende más o menos a 0.25 del periodo natural de la estructura, los tres tienen la misma solución. O sea que la respuesta es independiente de la forma. No interesa si es rectangular, si es sinusoidal o si es triangular. O sea, vamos a decirlo en otros términos. Si yo tengo una excitación de muy corta duración, ¿ya? Vamos a suponer que el periodo de la estructura es de 1 segundo. Recuerden, periodo es una propiedad natural de la estructura que solo depende de su masa y de su rigidez, ¿no? Entonces, si yo le aplico una excitación de cualquier forma, pero que tenga muy corta duración, 0.25 segundos, digamos, la solución, miren, solamente depende de la magnitud de esta área, de la magnitud del impulso, pero no de la forma que tenga. Y esto me lleva a una teoría en la cual voy a hacer un análisis aproximado. Con esto yo puedo diseñar estructuras sometidas a ondas de choque, digamos, cargas de muy corta duración, ¿no? Por ejemplo, el golpe de un vehículo contra un pilar, ¿no? O inclusive terremotos que duraron tan poquito que de repente la estructura no desarrolló ni siquiera un ciclo de oscilación, o un cuarto de ciclo de oscilación, ¿no? Entonces, solo depende de la magnitud del impulso, que es la integral de la carga, ¿no? Y si yo recuerdo esto, lo único que me da es una velocidad inicial, ¿no? Impulso, empujar y darle una velocidad a la estructura. Una velocidad inicial hace que la estructura desarrolle vibración libre. ¿Cómo es vibración libre? Entonces la función sinusoidal, ¿no? Y aquí está algo así como el U sub 0 punto entre omega n. Y al final el desplazamiento máximo es lo que me interesa. ¿Me? Entonces la magnitud del impulso entre m omega n, acomodo las propiedades, que esto es 2 pi entre el periodo natural, ¿no? Y tengo también la rigidez por aquí. Entonces, si yo pongo un ejemplo, miren, con este ejemplo, que es el segundo que estamos viendo en esta parte, podríamos entender un poquito mejor, de manera aproximada, cómo se resuelve un sistema frente a una explosión, por ejemplo, ¿no?
Vamos a pensar que tengo este reservorio, ¿no? Esta teoría, por si acaso, de la dinámica, que es una herramienta para el diseño sísmico, está mejor desarrollada en el libro de Anil Chopra, ¿no? Que es la Biblia de la dinámica de estructuras y con aplicaciones a ingeniería sismorresistente, ¿no? Entonces, este es un ejemplo extraído del libro de Chopra, en el cual se tiene un reservorio, miren, con masa, con rigidez, y que está sometido a una acción lateral que dura muy poquito, miren. P versus T dura 0.08 segundos y luego se va, desaparece, ¿no? Entonces vamos a ver si esto es tan chiquito que comparado con el periodo natural es menos de un cuarto. Si la regla tiene que ser a que esto sea menor que un cuarto. Un cuarto está por aquí más o menos para que esto sea dependiente solo de la magnitud del impulso, ¿no? Entonces, si hago el cálculo, ahí está, ningún problema. Tengo que el peso era del orden, es un dato del problema, ¿no? De 100.03 kips, unidades gringas, si quieren ponerle así, ¿no? Porque los americanos pues se resisten a utilizar el sistema internacional, ¿no? Así que tenemos que hacer las conversiones de vida, ¿no? Entonces, la rigidez, por ejemplo, esto será una columna, puede ser sección variable, lo que sea, ¿no? Yo ya calculé su rigidez de 8.2 kilolibras por pulgada. Entonces ya sé que el periodo es 2 pi raíz de m sobre k y me sale 1.12 segundos. ¿Ok? Entonces este señor, si no estuviera sometido a ninguna excitación, en vibración libre se mueve a razón de 1.12 segundos por ciclo, ¿no? ¿Y qué pasa con la excitación? La explosión. ¿Cuánto dura? Apenas 0.08. Y comparado con 1.12, la relación es 0.071. Como esta relación es menos que 0.25, o sea, que lo que dura la explosión es menor que un cuarto del periodo natural, entonces puedo aplicar esta teoría de pulsos en corta duración, ¿no? Y lo único que tengo que hacer es calcular esta área, la integral bajo la curva de P de T diferencial de T, que es sumar trapecios, ¿no? Calculo el área de esta función y 1.2 kilolibras por segundo es el resultado. Y luego el desplazamiento máximo, miren, muy sencillo, es ese impulso entre la rigidez por 2pi entre el periodo. ¿Cuánto me sale el impulso? 1.2, la rigidez es un dato del problema, 8.2, 2pi entre el periodo, que también es un cálculo que acabo de hacer, me dice que este señor se va a mover 0.8 pulgadas, ¿no? Que más o menos es como 2.2 centímetros, ¿no? Entonces, eso significa que si mi reservorio, cuando va a estar sometida a esta explosión, lo máximo que se va a mover es 2.2 centímetros, entonces yo ya puedo diseñarlo, ¿no? Yo ya puedo decir, por ejemplo, cuánto será la fuerza de diseño, ¿no? Frente a ese desplazamiento máximo. Y lo estamos obviando, pero un paso directo, ¿no? O sea que a mí me dicen que ese señor se ha movido así, ¿no? Le tomo una fotografía. En el instante de respuesta máxima, ¿no? Cuando esto tiene un valor, digamos, de 0.8 pulgadas, 0.821 pulgadas, ¿no? Pues ahí le estamos tomando una foto, ¿sí? Porque me interesa el desplazamiento máximo. Entonces, en ese instante yo puedo averiguar cuál sería la fuerza estática equivalente que produce ese mismo desplazamiento. Como este señor tiene una propiedad de rigidez, esa fuerza estática equivalente será la rigidez por este desplazamiento máximo, ¿no? Y con esa fuerza estática, ¿qué puedo sacar? Hacer un análisis estático de la estructura, sacar el constante basal, ¿no? Si tengo la altura, ¿qué puedo calcular en la base? Puedo calcular el momento de volteo, que será la fuerza estática multiplicada por la altura, ¿no? Aunque va en dirección contraria, ¿no? En este caso, por tratarse, pues, algún momento así, ¿no? Entonces, en sentido contrario. Si tengo esto, también puedo sacar su diagrama de momento, ¿no? Puede ser su diagrama así. Diagrama de momentos flectores. Puedo sacar su diagrama de fuerzas cortantes, ¿no? También puedo sacar, si es que conozco el peso de la estructura, su diagrama de fuerzas axiales. Y ese es mi diseño, ¿no? Entonces, mi columna que yo tengo que diseñar tendrá, pues, para ese diseño por flexo-compresión, unos 20, 30 varillas, si es que es una sección rectangular, ¿no?
O sea, que el análisis dinámico se reduce a un análisis estático si yo lo trato por, digamos, a partir de los desplazamientos dinámicos calculados como un problema de fuerzas estáticas equivalentes. Ese es el último paso en este procedimiento. No, ahí está, miren, la fuerza estática equivalente, Chopra le llama F sub S 0 porque es el máximo valor, porque es el instante de respuesta máxima, es K por U sub 0, 8.2 por 0.821, sale 6.73 kips, ¿no? Y con esto saco todo, ¿no? Diagrama de cortantes, el diagrama de momentos, ¿no? Y si quiero también el diagrama de fuerzas axiales, y puedo hacer mi diseño por flexo-compresión, con las combinaciones de diseño y completo armado que ustedes ya conocen, ¿no? Perfecto. ¿Hasta ahí cómo vamos? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna observación? Entonces, como les reitero, esto es un repaso muy breve de la dinámica del sistema de Gran Libertad, ¿ya? El cual concluye en el análisis numérico. Esto también lo voy a revisar de manera muy breve, porque sigue siendo la integral de Duhamel que resuelve de manera numérica el problema, ¿no? Y que está implementado en SAP 2000. SAP 2000 etapas tienen estas cosas adentro que debemos saber cómo funciona, qué es lo que está pasando en esa caja negra, ¿no? Si no, prácticamente es un programa tonto porque no sabe lo que está haciendo, ¿ya? Entonces, miren, ahora vamos a resolver el problema general, ¿no? Porque tengo una dificultad con los terremotos, ¿no? Los terremotos no vienen como funciones polinómicas. O sea, nosotros hemos dicho que la integral de Duhamel, ok, la integral de Duhamel es esto, ¿no? Es un u de t, 1 sobre m, omega n, una integral por aquí, p de tau, seno, ¿no? De omega n por t menos tau, diferencial de tau. Eso significa que mi excitación, ¿no? Debería ser una función, por ejemplo, una ecuación de tercer grado, qué sé yo. ¿Para qué? Para que pueda meterse en la integral y pueda ser resuelta de manera analítica. ¿Pero qué está pasando con los sismos? En realidad el sismo, que es el P de T versus T, no viene como una ecuación, viene escrito numéricamente, viene tabulado, ¿no? Así, punto a punto, cada intervalo discreto que puede ser 0.02 segundos, ¿no? Ustedes se van, por ejemplo, a la página web del Instituto Geofísico, el IGP, ¿no? igp.gov.p, o se van a la de SISMIT también, ¿no? O en el mundo se van al usgs.gov, que es el de Estados Unidos, y van a poder encontrar, pues, hay muchas señales sísmicas, terremotos que han ocurrido tanto en el Perú, en esos dos primeros, como en el mundo, ¿no? Y que ocurren a cada rato. Hasta hay aplicaciones para celulares, Android o Apple, que les permite en tiempo real conocer dónde está ocurriendo los sismos, ¿no? Entonces, no les recomiendo que lo instalen porque en el mundo por lo menos hay unos 30 sismos diarios y se va a aparecer a un WhatsApp que está recibiendo notificaciones a cada rato, ¿no? Porque hay sismos que son de 3.0, de 2.8, que son prácticamente imperceptibles para el ser humano, pero que están ocurriendo realmente, ¿no? Entonces, hay un montón de sismos que ocurren diariamente. Y estos, digamos, sistemas de información guardan eso en un archivo de texto y ustedes lo tienen tabulado así, punto. Entonces no podemos usar la integral de Duhamel, porque no hay una ecuación, ¿no? No hay una ecuación. Lo que yo puedo hacer, más bien, es discretizar el problema y estudiar qué es lo que pasa en un intervalo de tiempo, ¿no? Desde un P sub I a un P sub I más 1. Eso sí lo podemos hacer. O sea, en vez de estudiar toda la excitación, ¿ya? Estudio un solo intervalo de tiempo, miren, ¿ya? Como que el problema empieza aquí, en un tiempo T sub I, y termina en un tiempo T sub I más 1, ¿no? Como yo no sé cuál es la variación de la carga, yo conozco estos dos valores nada más, P sub I y P sub I más 1. ¿No? Conozco los dos valores que están tabulados, que he descargado de la página web, pero no sé cómo es aquí la forma, ¿no? Entonces, obviamente es una, puede ser parabólica, ¿no? Puede tener cualquier situación. Hago una aproximación y digo que es lineal, ¿no? Y cuando hago esa aproximación, mientras el delta de t sea lo más pequeño posible, me voy a acercar más a la solución real, ¿no?
Entonces este es el método que se conoce como el método de interpolación lineal de la carga, o también conocido como el método de Nigam-Jennings, que fueron los primeros científicos que lo formularon. Y miren que el problema es muy sencillo. Si yo estoy de aquí para acá resolviendo un problema para un sistema en grado de libertad, prácticamente es una carga rectangular, aquí se ve claramente, un rectángulo más un triángulo. Una carga rectangular que lo puedo resolver con Duhamel, y una carga triangular que también lo puedo resolver con Duhamel. Y conociendo las condiciones iniciales, o sea, en el tiempo T sub i, puedo averiguar qué es lo que pasa en el tiempo T sub i más 1. Entonces, y este problema lo resuelvo paso a paso. Ese es el concepto físico. Entonces, si yo quiero atacar toda la señal sísmica que está discretizada, empezamos en el tiempo T sub 0, porque el tiempo igual a 0. Y desde ahí comienzo, conociendo las condiciones iniciales, averiguando qué pasa en el tiempo T sub 1. Luego, conociendo lo que pasa en T sub 1 como nuevas condiciones iniciales, ¿no?, averiguo lo que pasa en un tiempo T sub 2 y así sucesivamente. Entonces tengo la solución completa. Y eso es un método de recurrencia que al final se resume con estas ecuaciones, que parecen feas, ¿ya? Parecen feas, pero en realidad es la integral de Duhamel. La integral de Duhamel resuelto para los dos casos. Ya, no se asusten, esto es solamente el rectángulo que está aquí y el triángulo que está aquí, y más las condiciones iniciales. Entonces miren la forma del rectángulo. El rectángulo daba esto, ¿se acuerdan? P sub 0 entre K, que es el desplazamiento estático, y esto era 2 cuando este valor era máximo, ¿no? Por ejemplo, con el coseno de esto se vuelve menos 1, 1 menos menos 1 se hace 2, 2 veces el desplazamiento estático. Entonces esa era la solución que ya habíamos visto. Eso no lo hemos visto, pero es la solución ante la rampa, ¿no? Entonces, rectángulo, rampa, y esto sí lo hemos visto, condiciones iniciales, coseno y cero, ¿no? A coseno más B cero. Entonces, respuesta y dirección. Entonces, yo calculo esa respuesta, pero para también la velocidad es la derivada del desplazamiento, y luego para el final del intervalo, o sea, cuando más bien tau vale delta de t, cuando termina el intervalo, y reemplazo, en vez de tau, pongo delta de t, que es lo que está pasando por aquí, tanto para desplazamiento como para velocidad. Entonces, si resumo, agrupo todos esos términos, miren, me doy cuenta que el desplazamiento depende de cuatro cosas, ¿no? Lo que pasa al inicio, en desplazamiento y velocidad, y la variación de la carga, en ese intervalo. La velocidad igualmente también depende de esas mismas cuatro cosas, pero con otras constantes, ¿no? Y la aceleración por equilibrio dinámico, la ecuación del movimiento que vimos en la primera diapositiva, masa por aceleración, masa, etcétera, etcétera, nos debe dar en términos de la carga, de C y de la rigidez y de la masa, ¿no? Entonces tengo las tres ecuaciones, miren, que de manera recurrente, paso a paso, van a encontrar desplazamiento, velocidad y aceleración. Ahora, A, B, C y D son coeficientes de recurrencia, A', B', C', D', que obviamente no las estoy deduciendo, pero tienen relación con estas ecuaciones, y que además si yo le meto amortiguamiento se complica más, ¿no? Acá no le hemos metido amortiguamiento, miren, porque si le metemos amortiguamiento aparecen exponenciales, ¿no? Si hiciéramos lo mismo pero con el amortiguamiento, aquí están las 8, miren, 8 constantes de recurrencia. A, B, C y D, el amortiguamiento está metido por aquí, A', B', C' y D'. Y entonces con este método paso a paso, ya, yo puedo resolver cualquier terremoto. ¿Sí? Eso lo implementamos con algún programa, puede ser en Excel nada más. En Excel ponen su señal sísmica y entonces pueden saber cuál es la respuesta, por ejemplo, ante este terremoto que está discretizado, ¿no? La respuesta al terremoto de Chile, ¿no? El 85. O al terremoto de México, miren, cuán diferente es con respecto al de Chile. Simplemente discretizando para cada intervalo de tiempo el valor de la carga. Ahora, estos son registros de aceleraciones, miren, porque la aceleración está en Hess, ¿no? Lo transforma la carga efectiva multiplicando por la masa. Masa por aceleración es la carga o la fuerza lateral que impone el terremoto, ¿no? Y esto también sirve para darnos cuenta cuán diverso puede ser el terremoto, ¿no? Miren cómo su naturaleza estocástica nos permite observar terremotos que duran tan poquito como este de aquí, ¿no? 5 segundos. Esta es la escala del tiempo, ¿no? De 0 a 80 segundos, ¿no? Como terremotos tan largos como el de Chile, miren que van desde aquí hasta aquí, más o menos un minuto, ¿no? Un minuto de duración, imagínense, un minuto de pánico.
y con aceleraciones que van, miren, esta es la escala vertical, ¿no? Aquí tengo un pico que si yo lo superpongo por aquí será pues 0.7G más o menos, ¿no? O el de Norwich en el año 94, miren, desde aquí hasta acá habrá una altura que si lo pongo aquí creo que llega al 1G. ¿Qué significa 1G? Que uno siente su peso propio, ¿no? En dirección horizontal, no en dirección vertical como es natural la gravedad, sino en dirección horizontal. Claro, eso no es mucho porque si ustedes se van y ven la Fórmula 1, ¿no? Esos pilotos que manejan carros a 300 km por hora se someten hasta 5G de fuerza, pero obviamente están entrenados para eso, ¿no? Para que no se les tuerce el cuello o cosas así. Pero ya para nosotros, frente a acciones sísmicas, fuerzas G de más de 0.5 ya son importantes. Es más, nuestra norma nos dice, diseñe usted un edificio en la costa, ¿ya? Un hospital, un estadio, que esté sometido a 0.45G. Ese es el primer parámetro que uno utiliza, ¿no? O sea que el peso que usted va a utilizar más o menos es la mitad y lo va a aplicar en dirección lateral. Luego eso ya lo amplifica, ¿no? Si la estructura es importante, si hay un suelo por ahí que es arcilloso, vamos a amplificar un poco más por un tema de seguridad. Y es ahí donde aparecen el concepto de los espectros, ¿no? Los espectros. ¿Qué significa los espectros? Ese es el resultado final cuando hablamos del sistema de umbral de libertad. Y que muchos ingenieros a veces olvidamos que el espectro está asociado a un sistema de umbral de libertad. Porque después nos ponemos a diseñar edificios, un montón de edificios, y decimos, el espectro de la norma cambia un poco, y sin embargo lo estoy usando para diseñar un edificio de varios grados de libertad. ¿No? Tenemos que recordar que esto es solo para un grado de libertad. Entonces, miren, voy a suponer que tengo un solo terremoto. Voy a tomar como ejemplo el terremoto que ocurrió en Estados Unidos, California, en el año 1940, se llamó el centro de esta ciudad, y se registró este movimiento, miren. Todo esto fue medido por algún acelerógrafo. Duró más o menos 30 segundos, ¿no? Su pico, su instante de movimiento máximo fue 0.3G. Fuerte, ¿no? 0.3G, zona 3, ¿no? De acuerdo a la norma actual, ¿no? Entonces, si yo ahora que ya conozco mis métodos de numéricos, ¿no? Interpolación lineal de la carga, etc. Entonces voy a estudiar el cálculo de varias estructuras de un grado de libertad. Por ejemplo, este reservorio es un grado de libertad, ¿no? Y voy a someterlo a diferentes propiedades. Por ejemplo, medio segundo. Voy a pensar en un reservorio que solo tiene medio segundo de periodo, luego un reservorio que tiene un segundo, o sea, un poco más alto, ¿no? Y luego otro reservorio que tiene dos segundos. Y a los tres lo voy a someter al mismo sismo, ¿no? Estamos pensando en este terreno. Entonces, como ya sé mi método numérico, voy a resolver paso a paso, ¿no? Cada 0.02 segundos, resuelvo el problema por integración numérica, ¿no? Y entonces encuentro que esta viene a ser la respuesta, ¿no? Ante el terremoto del centro, cuando mi reservorio tiene medio segundo. Entonces, ¿cuál es la tendencia de esta respuesta? Que el sistema se está moviendo con una, digamos, frecuencia que es más o menos parecida a su frecuencia natural, o sea, con medio segundo de periodo. Y el instante de respuesta máxima es por aquí, tiene un valor de 2.7 pulgadas. Sin embargo, el otro señor, que es otro reservorio más alto, frente al mismo terremoto, miren, se mueve con ondas más largas, lo cual es obvio porque tiende a moverse de acuerdo a su periodo natural, ¿no? Y el instante de respuesta máxima es otro instante y otro valor también, 5.97. Y finalmente este señor de 2 segundos tiene, miren, ondas mucho más largas. De repente responde con 2 segundos aproximadamente, que es su periodo natural. Toda estructura tiende a responder con su forma natural de vibrar, ¿ya? Y entonces aparecen por ahí 2 segundos, 2 segundos. Y el instante de respuesta máxima es 7.47, ¿no? Entonces nos preguntamos, ¿qué tal si hacemos este estudio que es frente a un solo terremoto, que es el centro, pero para un montón de osciladores o reservorios que tienen periodos que van desde 0, digamos, hasta unos 3 segundos y con intervalos de cada 0.1 segundo, ¿no? O sea, un montón de eso, ¿no? Y cada uno de esos desplazamientos máximos lo grafico en las ordenadas de este gráfico. Entonces, esos tres puntos están por aquí, ¿no? Por ejemplo, el de 0.5, periodo natural, 2.67. Entonces, el periodo natural, 0.5, está por aquí,
pongo en las abscisas, y 2.67 lo pongo en la ordenada, que viene a ser el desplazamiento máximo, ¿no? Cuando era de un segundo, me dio 5.97, está, un segundo de periodo, casi 6 pulgadas. Cuando es de 2 segundos, 7.47, por aquí está, casi 8 pulgadas. Cuando es de 3, me da casi 15 pulgadas. Y todos los demás los puedo volver a calcular y tengo una curva, ¿no? ¿Qué representa esta curva? Es lo que va a llamarse el espectro de respuesta para el terremoto en centro. ¿Ya? Esto hay que recordarlo bien porque es, digamos, información de entrada para el diseño. Entonces, el espectro de desplazamiento, ¿no? Porque tiene los desplazamientos máximos, y del terremoto porque está construido para un solo terremoto, para el terremoto del centro. Además, se ha asumido un amortiguamiento que es uniforme del 2%, ¿no? ¿Cuál es la tendencia? Miren, que a medida que yo aumento, digamos, el periodo. ¿Qué significa que aumente el periodo? A ver, ¿qué significa una estructura que tenga un periodo igual a cero? ¿Se acuerdan de la ecuación? La ecuación era así, ¿no? Era 2pi raíz de m sobre k, ¿verdad? Para que este periodo sea cero, ¿cómo tiene que ser la rigidez? ¿Muy grande? Claro, en esencia tiene que ser cero. O sea, si yo tengo aquí mi reservorio, es como que tengo una columna súper rígida, ¿no? ¿Sí? Y para que mi periodo sea infinito, la rigidez tiene que ser cero. Es como que tengo una columna súper flexible, así, delgadita, ¿no? Entonces, si viene el terremoto, ¿no? Por acá se está moviendo así, digamos, ¿cómo se...? Si esto es sumamente rígido, o sea, el periodo es igual a cero, y este terremoto se mueve así, ¿cómo se mueve este señor prácticamente igualito como su base, no? No hay desplazamiento relativo. Entonces, ¿cuánto vale el desplazamiento máximo ahí? Cuando viene el terremoto así, ¿no? Su desplazamiento máximo, que aquí le llamo SD, viene a ser igual a cero. ¿Sí? Porque no hay desplazamiento relativo, o sea, la masa con respecto a la base se mueve en la misma cantidad, porque esta es una mole, ¿no? Sin embargo, y ese es el punto inicial, o sea, para un periodo igual a cero, SD vale cero. Aquí está la tendencia, el primer punto. ¿Y qué pasa? Lo que queríamos preguntarnos en realidad, ¿qué pasa cuando el periodo es muy grande? O sea, la estructura es infinitamente flexible. Entonces, si la estructura es infinitamente flexible, y digamos, el suelo se ha movido así, en el instante de respuesta máxima, de acuerdo a este desplazamiento, estos son desplazamientos, ¿no? No son aceleraciones. Entonces la columna prácticamente no resiste nada, ¿no? Y esto se está moviendo, ¿sí, no? Se mueve el suelo y la columna es infinitamente flexible. Entonces, ¿cuánto es el desplazamiento máximo? Es esta distancia, ¿no? Entonces el desplazamiento máximo viene a ser el desplazamiento del suelo. Claro que con signo cambiado, ¿no? El signo contrario, pero aquí interesan los dos absolutos. Entonces, la tendencia en esos espectros, ¿ya? Es la siguiente. Puede ser de cualquier forma por aquí, pero va a tender a un máximo valor. Este valor asintótico va a ser ¿quién? El desplazamiento máximo del suelo. Este es el desplazamiento máximo del suelo, ¿no? Entonces, por ahí, la norma ha asociado este periodo para el cual el desplazamiento es máximo y ahora le llama T sub L, ¿no? Ahora la norma, la reciente versión nos ha dicho, ¿no?, que T sub L es el periodo para el cual el desplazamiento del espectro es el espectro del suelo, ¿ya? Entonces no pensemos que eso va a crecer hasta el infinito, esto es un error, no crece al infinito, crece hasta un valor máximo que es el desplazamiento del suelo, ¿ok? Y esa tendencia también la podemos observar para los otros dos espectros, ¿no? Yo puedo construir tres espectros de respuesta, miren. El único del cual hemos hablado es el de aquí, desplazamientos que tienden a aumentar con el periodo, y el máximo valor es el desplazamiento del suelo, ¿no? Pero también podríamos construir de velocidad, ¿no? El de velocidad sería mirando las respuestas de velocidad. Entonces hay un camino más corto que se llama el de pseudo velocidad, que implica no hacer nada, ningún cálculo, y solo multiplicar el anterior, que es D, por 2pi entre T sub L. Y voy a llegar a una respuesta muy aproximada a la respuesta de velocidad. Se llama de pseudo velocidad. Y el otro es pseudo aceleración, ¿no? Que es 2pi entre T sub N al cuadrado por D, y miren, este es el que usualmente utilizamos, ¿no? Entonces, ¿qué decíamos respecto al periodo igual a cero?
¿Qué pasa cuando el periodo vale cero? Que esa es una mole, ¿no? Una estructura absolutamente rígida. Entonces, el desplazamiento relativo es cero, eso está claro, pero la aceleración, ¿no? Si esto se mueve de aquí para acá, es la aceleración del suelo, ¿no? Entonces, por eso es que aquí hay un punto inicial que también debemos reconocer, ¿no? Entonces, nuestro espectro de la norma en realidad está mal, ¿no? Porque nuestro espectro considera una plataforma y luego un par de curvas, ¿no? Entonces, no es que empiece aquí en 1 o en C igual 2.5, sino que empieza en la aceleración del suelo. Este valor para el centro era 0.32g. Aquí está bien, debe ser para un periodo igual a cero en la aceleración del suelo, el PGA. Se llama PGA, ¿no? Ahora la norma corrige un poco y dice que sí, efectivamente, aquí hay una subidita, ¿no? Ya vamos a hablar de eso, y luego recién viene la plataforma. Al menos para los análisis tiempo-historia se deben corregir estas cosas, ¿no? Perfecto, entonces, estas tres, no olviden, representa una sola cosa. ¿Qué es lo que representan esos tres gráficos? En realidad un solo parámetro. ¿Cuál es ese parámetro que estamos representando? A ver si lo hemos captado. ¿Qué respuesta máxima representan estos tres espectros? ¿Desplazamiento, velocidad o aceleración? ¿Qué hemos hecho acá en un principio? A ver, ahí. ¿Qué significa esto? ¿Esta es la historia de qué? De desplazamiento, de formación. Y he calculado el desplazamiento máximo. Cuando he construido el espectro, miren, desplazamiento máximo. Y cuando estoy calculando otros espectros, el de pseudo velocidad, simplemente es un factor de escala por el desplazamiento máximo. El de pseudo aceleración es un factor de escala por el desplazamiento máximo. O sea, los tres contienen la respuesta de desplazamiento. No es que esto sea la velocidad o sea la aceleración, son pseudo cantidades, sino que se demuestra que de manera aproximada esta se parece a la velocidad máxima, ¿ya? Y esta se parece a la aceleración máxima, porque el amortiguamiento tiene valor chico, ¿ya? Entonces cualquiera de los tres los podemos usar y en esencia estamos trabajando con el desplazamiento máximo del estructura, ¿no? Este es el efecto del amortiguamiento. Si yo aumento el amortiguamiento, las respuestas obviamente disminuyen, ¿no? Ya eso lo hemos estudiado con el working model. Entonces al principio, miren, esta es una estructura que tiene un amortiguamiento del 2% respecto de desplazamiento para el terremoto del centro. Con 5%, si hiciéramos de nuevo todo el ejercicio, ¿no? Todas las respuestas para todos los periodos se reducen, para todos los periodos. Si me voy al extremo, es muy difícil encontrar una estructura que tenga amortiguamiento el 20%, salvo que esté dañada, ¿no? Por ejemplo, en Ecuador, cuando ocurrió el terremoto en el año 2016, el año pasado nada más, ¿verdad? Una manera de saber si la estructura ha cambiado sus propiedades y es que está dañada, ¿sí? Es midiendo su amortiguamiento, ¿no? Normalmente cuando la estructura está ya con incursiones inelásticas, rótulas plásticas, daño estructural, ¿sí? El amortiguamiento aumenta, ¿no? Y puede llegar al orden del 20%, ¿sí? Entonces uno le pone sensores al edificio, por ejemplo, y con la vibración ambiental mira cómo ha cambiado su periodo. Entonces viene una réplica, le hace daño y vamos otra vez con el instrumento y chequeamos cómo va el periodo. Si el periodo se ha alargado, entonces significa que hay daño. El periodo más grande, recuerden, es una estructura más flexible, ¿ya? Entonces esa es la influencia del amortiguamiento también, que reduce las respuestas para todos los casos, incluyendo el pseudo aceleración y el pseudo velocidad. Entonces, para cerrar esta parte, veamos un pequeño ejercicio también, ¿ok? Que es el mismo reservorio anterior, ¿sí? Es el mismo reservorio que hemos visto en el ejemplo anterior, ¿ya? No. Sí, claro que sí, no hay problema. Y que vamos a diseñar desde el punto de vista del espectro, ¿no? Entonces, miren, en resumen, ¿cómo hemos llegado hasta aquí, no? Este tema de la dinámica de estructura es muy extenso, obviamente estamos haciendo un crash course, ¿no? Algo muy rápido. Que es un repaso, pero hemos recordado lo que son las propiedades en vibración libre, un sistema de grado de libertad. Hemos recordado los tres casos de vibración libre, que son subcrítico, crítico y supercrítico.
y el que interesa solo para fines ingenieriles es el cargo subcrítico, porque el amortiguamiento no pasa del 20% en la estructura civil, ¿no? Después hemos estudiado el efecto de la carga armónica, cómo es que amplifica los desplazamientos estáticos, las respuestas estáticas, ¿no? Luego un método general que se conoce como la integral de Duhamel, basada en la respuesta ante impulsos, y que luego se discretiza numéricamente para resolver acciones sísmicas, ¿ya? Eso es lo que se conoce como un análisis tiempo-historia, ¿no? Frente a una historia del terremoto, ¿sí? Entonces eso también lo estamos haciendo más fácil resumiéndolo como un espectro, ¿no? ¿Qué tal si mejor agrupo todas las respuestas posibles en un solo gráfico? De tal manera que la próxima vez que me digan diseñate este reservorio, solo tengo que saber su periodo natural y ante el mismo sismo ya puedo conocer su respuesta máxima, ¿no? De eso se trata este problema. Entonces fíjense, aquí tengo masa, tengo rigidez, que son datos del problema, y me piden encontrar el desplazamiento máximo cuando ocurre el terremoto del centro, ¿ya? Entonces vamos a encontrar primero la rigidez del sistema. Como este es un elemento en voladizo, ¿no? La mecánica estructural me ha enseñado que la rigidez es 3Cl sobre el eje, ¿no? En edificios, las columnas tienen, por tener diafragmas rígidos, tienen doble curvatura, entonces la rigidez es más grande, 4 veces más, 12Cl sobre el eje, ¿no? Entonces con las propiedades calculo su rigidez. Esta es una rigidez estática, kilolibras por pulgada, 0.211, ¿no? La masa también, como es un sistema en grado de libertad, voy a decir que su masa es de 5.200 libras, ¿no? Ahí está, 5.200 libras, otra vez unidades gringas, ¿no? Como eso está en peso, unidad de peso, hay que dividirlo entre la gravedad para que se transforme en masa. Y la gravedad en unidades americanas es 386 pulgadas sobre segundo cuadrado, ¿no? Entonces tengo masa y tengo rigidez. Si tengo masa y rigidez, ¿qué puedo calcular? Si tengo masa y rigidez, ¿qué puedo calcular? Periodo, ¿no? Acá está la ecuación, miren arriba. No hay que olvidarnos. 2pi raíz cuadrada de m sobre k, ¿no? Entonces, coloco la masa por aquí arriba, coloco la rigidez aquí abajo y tengo el periodo natural, ¿no? El periodo natural de liberación de este señor. Sin importar la excitación, todavía no le estoy aplicando ninguna acción, ¿no? Entonces saco el periodo, ahí está, o la frecuencia, ¿no? Que es raíz de k entre m, y el periodo es 2pi entre omega n. Y me sale bastante alto, ¿no? 1.6 segundos. Eso es como un edificio de 15 pisos más o menos, ¿no? La regla práctica es 0.1 segundos por piso, ¿no? La norma también da algunas ecuaciones aproximadas para tener una idea de cuál es el periodo, ¿ya? Entonces, como yo tengo el espectro, porque el espectro tiene que ser dato del problema, aquí está el espectro, miren, ¿no? El espectro, aunque en otro formato logarítmico, igual el eje de las abscisas es el periodo, ¿no? Y aquí tengo tres ejes, miren, el de desplazamiento, el de pseudoaceleración y el de pseudovelocidad. ¿Por qué lo puedo representar en un solo gráfico? Porque no olviden que los tres contienen la misma información, contienen solo el desplazamiento máximo. Entonces, si yo ya encontré que el periodo es de 1.59, me voy al periodo que está por acá, 1.59, trazo la vertical, intersecto al espectro que ya he calculado anteriormente por métodos numéricos para el terremoto del centro, y con este punto me voy a la respuesta de desplazamiento que está aquí, este es el eje de desplazamiento máximo, y me dice entonces que el desplazamiento es de 5 pulgadas, ¿no? Si la estructura fuera otra, si el edificio fuera de 0.502 segundos, si el reservorio, intersectaría el espectro de esta manera también, y el desplazamiento sería así, una perpendicular al eje de desplazamiento, sería menor, 2.7 pulgadas, ¿no? El caso que tengo, que es de 1.59, también puede calcular la pseudoaceleración. La pseudoaceleración es trazar la perpendicular al eje de pseudoaceleración, que me da un valor de 0.2g, ¿no? O sea que el centro tenía 0.32g como máximo valor, pero ahora el reservorio responde con 0.2g, 20% de fuerza de diseño, ¿no? Entonces con esos 5 pulgadas o con ese 0.2g yo puedo calcular ya sea el K por U o masa por aceleración, bien, esto es masa por pseudoaceleración,
¿qué viene a ser la fuerza estática equivalente, ¿no? Y tengo entonces que diseñar prácticamente con el 20% del peso, o del, claro, del peso de la estructura. El peso era de 5.2 kN. Entonces, esa sería la acción dinámica, miren, si yo tengo 1.04 con una fuerza estática equivalente, que me daría este diagrama de momentos, 1.04 por 12, 12.48 kilogramos por cuadrado, ¿no? Entonces podría encontrar para esta sección tubular, sección metálica, los esfuerzos máximos de tracción y compresión, ¿no? Con la famosa fórmula de resistencia de materiales, que es MC entre I, ¿no? Entonces el momento máximo es 12.48, aquí está, transformado a kilogramos por cuadrado. C viene a ser este diámetro, pero dividido entre 2, la distancia del eje neutro a la fibra extrema, 4.5 pulgadas entre 2, y este viene a ser la inercia de esta sección tubular hueca, ¿no? 7.23 pulgadas a la cuadra. Entonces el esfuerzo máximo es 46.5 kSm. Con esos esfuerzos podría hacer un diseño, pues, digamos, basado en esfuerzos admisibles. Y como yo sé que aunque esta fuerza lateral la estoy dibujando así, el sismo es un ida y vuelta, ¿no? Podría ir en sentido contrario. Entonces el esfuerzo máximo no puede ser más 46, sino también puede ser menos 46. Tendré que diseñarlo para inversión, ¿no?, de esfuerzos. Eso en el lenguaje, digamos, de diseño sería, pues, inversión de momentos, ¿no? Para un momento máximo positivo y un momento máximo negativo, ¿no? Los signos poco interesan cuando se trata de acción sísmica. Y entonces fíjense que hasta ahí es toda la teoría de sistemas de un grado de libertad, con tres ejercicios que nos dan una idea de cómo, al menos un repaso, ¿no? Y la conclusión de este estudio es el tema de los espectros, ¿ya? Ahora bien, ¿qué problema tenemos? Que los sistemas son de varios grados de libertad. Ah, entonces, ¿para qué sirve todo esto que hemos hablado? Que tiene métodos, pues, tan complejos como los métodos numéricos, si los edificios que vamos a diseñar son de varios grados, porque hemos hablado tanto de sistemas chiquitos y no diseñamos edificios de un piso o reservorios, sino que diseñamos edificios de 5 pisos, de 10 pisos, que tienen entrepisos, ¿no?, como este techo, donde hay una masa social, ¿no? Entonces tenemos sistemas de varios grados de libertad. Entonces, la buena noticia es que sistemas de varios grados de libertad, ¿verdad?, como la ecuación del movimiento anterior, que era así, ¿no?, ¿se acuerdan? Masa por aceleración, C por un punto más K por U igual a P de T, ¿no? Esa era para el sistema de un grado de libertad. Ahora tiene una ecuación matricial. Esto se vuelve una matriz de masa, vector de aceleraciones, matriz de amortiguamiento, vector de velocidades, matriz de rigidez, vector de desplazamientos y vector de cargas, ¿no? Y la matriz de masa, ¿qué cosa es? La matriz de masa, pues, será un montón de cosas: M11, M-1, M-1, ¿no? Un montón de coeficientes hasta M-N. ¿Qué cosa es la matriz de rigidez? Esa sí la sabemos calcular, ¿no?, porque le hemos estudiado en análisis estructural: K11, K-1, K1N, K2N, es una matriz cuadrada de orden N. De la misma manera la matriz de amortiguamiento, ¿no? ¿Qué cosa es ahora el desplazamiento? El U de T que voy a calcular en esta ecuación diferencial. Son desplazamientos así, ¿no? U sub 1, U sub 2, U sub 3, asociado a las N componentes del movimiento, ¿no? O sea, los N grados de libertad, ¿ya? Entonces, en realidad, como hemos aprendido bien el sistema de un grado de libertad, eso es lo único complicado ahora para el sistema de varios grados de libertad, ¿no? Y consiste, pues, en calcular propiedades, ya no solo un escalar, sino unas matrices, matriz de masa, matriz de rigidez, ¿no? Entonces, acá está, por ejemplo, la matriz de masa para este edificio de 2 pisos que tiene 6 grados de libertad, ¿no? Hemos estudiado un poco elementos finitos, un poco en pregrado quizás, y recordamos que el nudo de un pórtico plano tiene 3 o 2 grados de libertad si es que las columnas son infinitamente rígidas, axialmente, ¿no?
Entonces hay, por ejemplo, horizontal y giro, horizontal y giro. Y si las vigas además son inextensibles, un solo grado de libertad lateral es suficiente, ¿no? Entonces aquí tengo rotación y rotación. Entonces un pórtico de 6 grados de libertad, ¿no? La matriz de masa es por lo general diagonal y la matriz de rigidez la construimos aplicando desplazamientos unitarios en cada uno de los grados de libertad, ¿no? Por ejemplo, en el grado de libertad 1, ¿no? Para producir esta deformada, tengo que jugar con 4 o 6 fuerzas que producen el equilibrio en esa situación de deformación. Y esas 6 fuerzas corresponden a esta matriz de rigidez, a la primera columna de la matriz de rigidez. Si estoy en la columna 3, en el grado de libertad 3, tengo que aplicar un desplazamiento unitario, que viene a ser una rotación, ¿no? Y las fuerzas que aparecen en las 6 componentes en la columna 3 serán los coeficientes de esa columna de la matriz de rigidez, ¿no? Entonces, en esencia, tengo una matriz de rigidez. En vez de tener una sola rigidez, como el sistema de un grado de libertad, ¿no? Resulta que en este problema tengo una matriz que representa las propiedades de la estructura. Y lo que hace TAPS o SAP 2000, pues, es justamente ensamblar todo esto, ¿no? Con un método directo de rigidez. ¿De qué depende? De la sección transversal, del material, de las dimensiones, la geometría del problema, ¿no? Y esto es lo que hace en esencia estos programas de CSI, ¿no? Ahora, cuando sometemos a un movimiento en la base, ¿no? Resulta que yo también puedo deducir que un sistema de varios grados de libertad, ¿sí? Cuando se mueve en la base, miren, si yo comparo desplazamientos relativos a la base, con desplazamientos del movimiento en la base y los desplazamientos totales de cada elemento, hago un poco de álgebra. Esta era la ecuación matricial del movimiento, miren, que no es otra cosa que lo que escribí por aquí, ¿no? Matriz de masa por aceleración, sino que son solo 2 grados de libertad porque tengo 2 niveles, 2 masas, y aparte es un edificio de corte, no tiene grados de libertad rotacionales, estoy simplificando más el problema. Entonces la matriz rigidez es de 2 por 2, ¿no? Desplazamientos laterales, y cuando hago el diagrama de cuerpo libre de cada una de las masas, encuentro que en el lado derecho, en vez de que aparece un PDT, aparece menos una matriz de masa por un vector unidad y la aceleración en el suelo. La aceleración en el suelo es el terremoto, el 1G, 1.2G es la aceleración, ¿no? Y entonces la ecuación del movimiento, que era así, tiene un término en la derecha que es menos la matriz de masa por un vector unidad por 1.2G. Y esto es lo que vamos a llamar la carga lateral efectiva, ¿no? Que es parecido al del sistema de un grado de libertad, que solamente era masa por aceleración, ¿ok? En otras palabras, lo que estoy diciendo es que si yo tengo un sistema de varios grados de libertad que se mueve en la base, ¿ya? Es equivalente a tener un sistema que tiene base fija, pero que está sometido a fuerzas laterales, ¿vale? Y estas fuerzas se calculan con esta ecuación, que es menos la matriz de masa por 1 por 1.2G. ¿No? Me aparecerán las fuerzas en cada grado de libertad. Entonces, esto demuestra, ¿no?, lo que muchas veces olvidamos, ¿no?, de que en realidad el sismo es un movimiento en la base. Pero cuando yo hago el estudio frente a fuerzas estáticas equivalentes, le aplico cargas laterales. Y en realidad por ahí aparece el método estático, ¿no?, el análisis estático que la norma nos permite hacer. Bueno, entonces yo podría decir, ok, así como hemos hecho en vibración libre, ¿qué tal si ahora me olvido de que hay cargas, me olvido de que hay PDTs, ¿no?, que existe el PDT, o me olvido de que hay movimiento en la base, y solamente voy a someter a la estructura un desplazamiento inicial? La misma analogía anterior en la cual yo estoy jalando con un camión, ¿no?, ato una cuerda aquí, el camión está caminando. Esto lo hacen en otros países, ¿no?, cuando quieren estudiar las propiedades de vibración libre. Ato otra cuerda por aquí, un segundo camión, los dos camiones se desplazan y deforman a la estructura y el cable lo cortamos. ¿Qué va a pasar? Vibración libre, ¿no? Al igual que el sistema de grado de libertad, la estructura comienza a moverse, ¿ya? Pero resulta que ahora hay una gran diferencia. Ya la estructura, miren, están las ecuaciones, ¿no? Entonces, no voy a incidir mucho en esto, pero miren, esta es la ecuación de movimiento que está por aquí. Primero sin amortiguamiento, ¿no? ¿Y el PDT qué pasó? ¿Cuánto vale el PDT aquí? ¿Vale? 0 porque es vibración libre. No hay sismo, no hay nada, ¿no?
Entonces yo asumo una forma, así como hice en Vibración de un Grado de Libertad, pero ahora esto es un vector, es una función de forma, digamos, un phi por un escalar, ¿no? Y esto, la segunda derivada se vuelve así, y al hacer un artificio matemático, encuentro que esta es una ecuación que me va a dar diversas soluciones en vibración libre. Me va a dar varios valores para phi, que se conocen como vectores propios, y varios valores para omega sub n. Omega sub n era la frecuencia natural, ¿no?, de un sistema de libertad. Pero resulta que este problema, que es matricial, claro, no se confundan, porque K es una matriz y M es una matriz. Es algo que en matemática se llama valores y vectores propios. Entonces tengo n soluciones para omega y n soluciones para phi, ¿no? Si es un sistema que solo tiene 2 grados de libertad, tendré 2 frecuencias naturales de vibración y 2 formas de vibrar, ¿ya? Entonces, quiere decir que yo a este señor, jalando con los camiones, lo puedo hacer bailar de 2 maneras. No de una sola manera como el sistema en grado de libertad. Tiene 2 formas naturales de vibrar, ¿ya? Y eso es lo que podemos calcular, miren, básicamente encontrando el determinante de esta ecuación, matriz de rigidez menos omega en el cuadrado por m igual a 0. Esto resulta en una ecuación polinómica de grado n. Entonces, si el problema es de n grados de libertad, la ecuación polinómica tendrá n raíces, n frecuencias naturales de vibrar, ¿no? Y luego, cuando encuentro las n frecuencias, lo reemplazo aquí y encuentro los n modos, que son vectores de forma, ¿no? Son básicamente formas naturales de vibrar, ¿no? Entonces yo puedo hacer algunos ejercicios por ahí, acá hay otros ejemplos que les muestro rápidamente, en el cual, sin importar la excitación, calculamos, pues, las frecuencias y los modos naturales de vibración, ¿no? Acá hay un ejemplito, miren, que era de 6 grados de libertad, pero con condensación estática lo he reducido a 2, ¿no? Entonces 2 grados de libertad, una matriz de 2x2, rigidez de 2x2, ¿no? Y si quiero encontrar las frecuencias naturales de vibración, solo tengo que evaluar el determinante de K menos omega al cuadrado por m. Esto resulta en una ecuación polinómica que me va a dar 2 raíces y que son las 2 frecuencias naturales de vibración. O sea, 2 grados de libertad, 2 frecuencias de vibración, ¿no? Y también 2 modos. Si es que ahora estas frecuencias las reemplazo aquí y despejo phi, me saldrá phi 1 para el omega 1 y me saldrá un phi sub 2 para el omega 2. Pero los phi, por ser de 2 grados de libertad, tienen 2 valores, ¿no? Tienen 2 valores y que representan traslaciones, ¿no? Por ejemplo, en el primer grado de libertad me dice 0.38, en el segundo 1. Entonces los 2 pisos se mueven hacia la derecha. Y el primer piso es como un 38% del segundo piso. O sea, me da un desplazamiento, una forma natural de bailar. Y esta forma natural de bailar que tiene el edificio lo desarrolla con esta frecuencia, ¿no? Que le hemos calculado en el paso previo, que es este valor, ¿no? Pero resulta que hay una segunda frecuencia, aquí está, que es mayor que la anterior, o sea, más rápido se mueve, ¿no? Frecuencia más alta, pero cuando lo reemplazo aquí con la frecuencia 2 me sale un phi sub 2, y este phi sub 2, miren, en el primer piso me da un valor menos 1.92, o sea, que ahora va a la izquierda, y en el segundo piso se mueve hacia la derecha. Dos pisos que se desplazan en sentido contrario, y me da una segunda forma de vibrar, ¿no? Entonces, miren, si hacemos un pequeño ejercicio en SAP, ¿no? No es tan difícil hacerlo, aquí tengo el SAP abierto. Voy a hacer un modelo rapidito. Por ejemplo, algo de 5 pisos, ¿no? Un solo tramo. Vamos a dejar las alturas como está. ¿No? Algo de concreto, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué tal si le pongo todas las vigas y columnas iguales? Por ejemplo, de 30 por 60, ¿no? 0.30, está con coma, ¿no? 0.30, 0.60, ¿sí? Con el material concreto le dejo sus propiedades por defecto, ahí está, ¿no? Y entonces vigas y columnas tienen esa sección, ¿no? Y vamos a ver qué es lo que se genera. Ahí está. Un edificio
de 5 pisos. Puedo empotrarlo en la base. Y lo voy a grabar, ¿no? Vamos a grabarlo. Aquí en Capi. Pongámosle este edificio simple, 5P. Entonces yo no le aplico ninguna excitación a este edificio. Podemos ver inclusive su offset, su sección, ¿no? Extrude. Puedo ver su sección transversal, ¿no? Entonces, Sample 1000, como bien conocen, es una herramienta, pues, de propósito general. Es como un AutoCAD para estructuras, ¿no? Mientras que Tabs es más bien orientado a solo edificios. Rápidamente puede levantar edificios. Es como un architectural desktop, ¿no? En el cual solo se diseña en AutoCAD edificaciones, ¿no? Entonces, Sample 2000 permite modelar reservorios, estructuras tridimensionales, lo que sea. Y aquí acabo de hacer un pequeño pórtico de 5 niveles y que tiene solamente sus masas por defecto, tiene sus secciones, concreto armado, y la estructura está modelada solo por peso propio, es como un casco estructural, ¿no? Si yo lo corro ahí como está, no tengo ninguna excitación, como les comenté. Vamos a dejarlo en su forma. Igual va a tener formas naturales de vibrar. Vamos a verlo. Esto no es una forma de vibrar, esta es la deformada por peso propio. Yo tendría que intentar el modal. Eso tiene que ver con las propiedades dinámicas, con la solución de esa ecuación característica que hemos visto, ¿no? Y aunque aquí, miren, aparecen formas raras, ¿ya? Es porque no restringía la estructura al plano. Vamos a quitarle este candado para ponerle al plano. Entonces lo voy a correr. Ahora sí. Entonces otra vez voy a F6, 1, y ahí está, ¿no? Entonces este edificio tiene por lo menos 5 formas de mirar, que son formas naturales de bailar, simplemente depende de la matriz de masa y de la matriz de rigidez. Es el concepto físico, ¿no? Y esta primera forma, que siempre es usual, lo está desarrollando con un periodo de 0.28 segundos, o una frecuencia que le parece un periodo de 3.5 Hz, ¿no? 0.28. Pero miren, esto es casco estructural, sin haberle puesto ninguna masa, ¿no? Vamos a ver la segunda forma. Igual comienzan a intercalarse y cada vez el periodo es más chiquito, 0.08, o la frecuencia es más alta, ¿no? Segunda forma, tercera forma, cuarta y quinta forma de vibrar. Aunque la quinta salió algo raro. Ok. Ahora vamos a entender por qué. Vamos a dejar en la cuarta forma de vibrar, ¿no? Entonces algunos pisos van en sentido contrario, etcétera, ¿no? Entonces vamos a retroceder a la primera. Miren, la primera tenía un periodo que se va a conocer como el periodo fundamental, 0.28 segundos, ¿no? Pero no tengo ninguna masa de entrepiso. ¿Qué pasaría si ahora yo le agrego un muso a la edificación? Si asumo que esto, por ejemplo, es un colegio, ¿no? Entonces hago mi metrado de entrepiso y más o menos el peso aquí me sale una tonelada por metro cuadrado. Es lo usual con lo que diseñamos. Digamos que este pórtico es parte de varios pórticos, ¿no? Que tienen un ancho tributario, pongámosle pues un área tributaria de 5x5, digamos que la viga es de 5x5 o 5x6, 30 metros cuadrados, ¿no? Entonces el peso total que habrá aquí en esta entrepiso será 30 toneladas. Vamos a ponerle 30 toneladas a todos, incluyendo el de arriba. ¿Qué creen que va a pasar con el periodo de 0.28 segundos? ¿Aumenta o disminuye? No, hay un sistema de varios grados de libertad. Vamos a ponerle esas 30 toneladas. Entonces se me ocurre que esto le voy a partir en dos. Sí, voy a partir en dos las vigas con dividir
dos. ¿Sí? Y el nudo que está al centro, le voy a asignar toda la masa de entrepiso. ¿Sí? Entonces asignamos joint, es una propiedad conocida como masas. ¿Sí? Puedo aplicarlo como masa o como peso, ¿no? Como volumen o también como volumen y propiedad de material. Puedo aplicar las seis componentes de masa, miren. Masa en las tres direcciones ortogonales o también inercia rotacional. Entonces solo me interesa en X, ¿no? Y la masa será 30 toneladas entre 9,81, ¿no? Porque 30 toneladas está en unidad de peso. Entonces eso es 3.06 más o menos. Voy a redondearlo a 3,06. 3,06. ¿Ya? Y entonces es unidad de masa a los 5 niveles igualito. O sea, ok, está. No son fuerzas, repito, son masas. Y ahora puedo volver a ejecutar el análisis y vamos a ver qué pasa con esos 0.28 segundos, ¿no? Ahora sí, miren, el nodo fundamental ya es más realístico, porque ahora es un edificio que tiene esta primera forma de vibrar y tiene 0.77. Y lo cual es usual, porque es 5 pisos. 5 pisos debería dar 0.5 segundos, ¿no? 0.7 significa que hay que rigidizarlo un poquito. Si en las columnas le doy más sección, o agrego placas o más ejes, voy a tener un periodo menor, ¿no? Y este es el primer periodo, el periodo fundamental, 0.77 segundos, ¿no? El 2 será 0.23, va bajando, el 3, 0.13, el 4, 0.08, y ahora sí existe el 5, ¿no? Recuerden que por lo menos si son 5 pisos, 5 grados de libertad, ¿no? Entonces, esto es, digamos, una representación de las formas naturales de vibrar que tienen, pues, las estructuras, ¿no? Y entonces, ¿qué resulta? Que en este, digamos, análisis de sistema de varios grados de libertad, yo podría, finalmente, haciendo una analogía con el caso anterior, descomponer mi problema en sistemas de varios grados de libertad. Lo que dice ahí, ¿ya?, es lo siguiente, que este problema que tiene muchos grados de libertad, que en esencia es como si fuera un edificio con múltiples pelotitas, lo puedo descomponer en varios problemas de un grado de libertad. ¿No? Con una frecuencia omega 1, con una frecuencia omega 2, una frecuencia omega 3. Y cada uno va a tener su forma natural de vibrar, que es 1, que es 2, que es 1. Y en cada caso van a haber cargas aplicadas, ¿no? Y lo que voy a hacer es superponer esos problemas. Esa es la buena, digamos, noticia de todo este análisis, ¿no? ¿Por qué hemos estudiado sistema de un grado de libertad? Porque cuando hacemos sistema de varios grados de libertad, ante cualquier excitación, resulta que este problema es la descomposición de problemas de un solo grado.